Nuestra siguiente invitada, con sus sobresalientes actuaciones en cine, teatro y televisión, se ha convertido en una de las actrices más respetadas de América Latina. El mayor éxito teatral, sin duda, ha sido con el monólogo El aplauso va por dentro, con el que realizó una gira a lo largo de América del Sur y Europa, además de Estados Unidos, en donde obtuvo sold out en todos los lugares donde se presentó. Ha sido considerada por la revista americana Style como una de las latinas de mayor proyección, junto a Salma Hayek, Jennifer López, entre otras. Además, es una muestra de que el talento, pasión por lo que haces, dedicación y trabajo duro, se puede llegar muy lejos. Con ustedes, la actriz venezolana Mimi Lazo. Ay, qué pena. Salimos hablando. Mimi, no estés nerviosa. Sí, aquí vengo. No estés nerviosa, Mimi, mira dónde te estoy esperando, aquí en el sofá. No me empiecen a regañar, que todavía no me he sentado. Ay, cónchale. Cuidado con esos lentes que no ves, muchacha. No te vas a llevar a nadie por delante. Buenas tardes. Qué bueno. Puras mujeres. Menos mal que no trajeron hombres. ¿Hay hombres? No. Los hombres, como dice una Gaby Rivero, la mexicana, traigan aguardiente, que los hombres son pasapalos. Ven acá, que a tu gordo no te lo quita nadie, por eso ni lo trae. Yo, pero ligando que trajera el gordo y ni me lo trajo. Ven acá, un beso. Mimi Lazo, señores. Finalmente en el escenario de éxito con tacones. A mí me encanta esta sabrosura. A mí me gusta ese lado izquierdo. Ay, Dios mío, empezó con ella que si la iluminación y el lado 20. ¿Me quieres cambiar el lado? ¿Qué haces tu lado? Venga, pues. Chacha. Mujer que no fastidia. Mi amor, es mujer. Ajá. También dice. Ven acá y ponte como, hasta con la cartera se trajo. Tú no nos tienes confianza, lo hubieses dejado allá, chica. Oye, estoy asustadísima, pero ella bueno. Está preocupada público por esta entrevista, yo no entiendo, me tiene miedo. Mimi, si yo lo que voy a hacer es contar cosas buenas tuyas. No, a ti no te tengo miedo, me tengo miedo a mí. A ti es que te tengo que tener miedo yo, exactamente. Mira, hay una faceta de Mimi que a mí me encantaría que ella compartiera hoy en Éxito con Tacones, porque de hecho en entrevistas previas, si se quieren, encuentros previos que tuvimos con Mimi, yo le preguntaba a Mimi, ¿de qué podemos hablar allí con el público? ¿Qué historias podemos contar? Y me dice, ay, mija, tú tienes todo el programa para mí, porque yo tengo tanto que contar. Imagínate, tantas historias y de tantas cosas que podemos hablar. Pero dije, ¿sabes qué? Definitivamente para la mujer, el área emocional, de corazón, de amor, como mujer, es una de las cosas más importantes a veces para tener el equilibrio emocional y superar cada una de esas etapas, de esos intentos de amor, de esos intentos de pasión, de esos intentos de pareja. Nos pueden marcar la vida y nos pueden crear un antes y un después. Y mi querida Mimi ha tenido no uno, no dos, no tres, no cuatro, sino 5 intentos matrimoniales. Bueno, yo no quería agarrar mala fama también aquí, pero bueno, si tú empiezas por los 5 maridos. Me recuerdo de mi mamá que una vez me invitaron a hacer una telenovela en Colombia y mi mamá me decía, Mimi, allá no te conoce la gente, trata de cambiarte la imagen. Aprovecha que no te conoce la gente, así que, o sea, no vayas a contar esas cosas. Pero después, con la vida, me he dado cuenta, ¿por qué es el sufrimiento? ¿Por qué a uno le pasan tantas cosas? Y llega un momento en la vida donde tú comprendes y tú dices, ah, ya entendí, porque uno lo enseñan a quererse a muy tarde edad. No le enseñan de todo, pero realmente a quererse, a uno respetarse, uno lo va aprendiendo a fuerza de trancazos, que además es ilógico, chica, porque tú aprendes a comer comiendo cosas ricas, tú no aprendes a comer comiendo cosas negativas y malas, tú aprendes a comer con lo bonito. Y en la vida uno como que tiene ese paradigma o ese donde dice que tienes que aprender a través del sufrimiento. Total que después de tantos fracasos matrimoniales, yo entendí que tenía que hablar de eso, porque el problema no eran los hombres, el problema era yo. Pues primero me casé con un ingeniero, me fue malísimo. Ya va, ¿tenías cuántos años, Mimi? 16 años. 16 años. ¿Qué hace llevar a una niña de 16 años a tomar esa decisión de casarse? ¿Ilusión?
salir de casa, creías que estabas madura. ¿Cómo era la cosa? ¿Qué era esa niña de 16 años? Eso, todo empieza por la falta de amor hacia ti misma. Yo fui una niña muy, creo que insegura. Y quería salir de mi casa. Yo tenía unos, tengo unos hermanos maravillosos que eran todos súper estudiosos, inteligentísimos. Y yo era como la bruta de la familia, porque además tenía déficit de tengo déficit de atención. Y en esa época, las pobres madres no entendían. Yo tenía una energía, andaba todo el día así. Y no existía el Ritalin, gracias a Dios. Si no, estuviera peor hoy en día. Mi pobre madre me ponía, nosotros vivíamos en una casa en la playa, en Tanaguarena. Mi mamá me ponía a barrer las hojas, el jardín. Me decía, tú eres la cenicienta. Yo barría, soñaba con el príncipe. Pero era para eliminar toda esa energía que yo tenía. Pero bueno, yo me casé a los 16 para salir de mi casa, de salir de estos maravillosos hermanos, que eran todos inteligentísimos, a mí me llamaban la atrasada. Y ahora los comprendo. Lo comprendo, era difícil. Pero por eso fue que me fui y me casé como mi mamá quería, de velo y corona, en la iglesia Chiquinquirá de la Florida, con damas de honores, con todo eso, con todas esas cosas que uno necesita de afuera para casarse. Bueno, y en total que me casé y ahí fue el primer fracaso. Hola. Ah. Estás hablando del único hombre, bueno, sí, de los pocos serio, hombres que sí. Tenemos en él. Él me conoce la vida, por eso que está así, vamos a ver. Ah. Y ahí fue mi primer fracaso matrimonial. Después, pero vengo a contarles esto, porque yo pasaba de pareja en pareja. Y yo decía, los cambiaba de profesiones, los cambiaba de edad, los cambiaba de ambiente social, uno pobre, uno rico, uno... Y un día yo dije, cónchale, yo debo tener algún problema de verdad. Bueno, no puede ser que todos salgan malos. ¿Y qué tenían en común? Yo, mi falta de autoestima. Ok. Por eso estaba oyendo la charla que dio este niño maravillosa sobre la autoestima. Ahí consiste todo. Por eso no es que tú lo aprendes de un momento a otro. Ay, si ahora soy bella, soy increíble, soy arrechísima. No, eso no es así. Eso es un trabajo diario. Diario de quererte. Porque, bueno, yo aprendí realmente a quererme a los 39 años. Tarde, bueno, tarde no, porque si voy a vivir 90, estoy empezando la vida. Pero sí me hubiera gustado no haber sufrido tanto con las parejas y haber disfrutado un poco más la vida, porque uno va, lo que más le cuesta, lo que más nos cuesta es el trayecto, disfrutar el trayecto. Siempre andamos apuradas. Ahora viene diciembre, llegamos a diciembre. Entonces, en octubre no lo disfrutamos, ni noviembre, sino ya llegamos a diciembre, ¿y qué? Ya pasó. Entonces uno va como en una carrera hacia nadie sabe dónde. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es diariamente... Hoy me decía mi hija Cindy, que está aquí, me decía, mamá, lo primero que hay que hacer en la mañana es no ver el teléfono ni la televisión, sino conectarte contigo mismo. Yo no sé dónde aprendió eso, pero me lo dijo esta mañana. Pero la mamá no fue. O sea, se leyó un libro de autoayuda esta mañana. Y yo creo que Cindy tiene toda la razón. Uno tiene que conectarse con uno mismo. Ahí está todo. O sea, ese es ahí el único todo. Trabajo. Yo no sé de qué quiero hablarle. Quiero hablarles de todo. Quiero hablarles de la autoestima. Quiero hablarles de los maridos. Quiero hablarles de todos los comienzos que uno tiene. Yo me vine aquí a Miami hace 21 años. ¿En serio? Venía del más fracaso de todos mis matrimonios, que fue con Giancarlo Simancas. Pero ¿qué más aprendiste seguramente? Ah, no, eso no, bello. Ser vergación. Tienes que decirle. Mira, la respuesta es viví con él. Viví con él. Ese fue uno de los matrimonios que yo quisiera haber borrado de mi vida. Algo aprendiste, Memí. Ay, no, pero es que yo quiero aprender con bonito, yo quiero tener amantes, quiero que todo sea bonito. Yo todos los días le digo a Dios, quiero que todo sea bonito, aprender de bonito, yo no quiero sufrir más. Pero espérate, que te iba a contar de Giancarlo. A que yo, porque tengo el déficit, ando muy distraída, y los cachos que me han montado son unos cachos tan, tan exagerados, chica, porque como no me doy cuenta... Poco delicados. Son poco delicados. Giancarlo, por ejemplo, yo fui a una obra de teatro, le estaba haciendo Gardel, y estaba una muchacha bella, joven, hermosa, se había puesto como gorda, y yo le digo, ¡ay, qué bella!
Estás como rozagante. No, en serio, te ves rozagante, bella. Pareciera que estaba en estado. Todo el mundo sabía que estaba en estado de Giancarlo, menos yo. Oh, my God. Y me dice, sí, de Giancarlo. Yo. En tu cara. Puse esa misma. Ay, Cindy está ahí. Porque Cindy. Cindy tristemente me salió romántica. Bella. Y dice, tú has tenido mala suerte, pero ese eres tú. Pero bueno, nada. Y así. ¿Cómo superas esos momentos? Bueno, me fui en el carro. Me fui en el carro. Ah, estaba contando por qué me vine a Miami a vivir hace 21 años, pero ahora se lo cuento. Nada, me fui en el carro, todo el mundo era la burlita, ¿sabes? Era la, ay, no se ha dado cuenta, todo tú sabes. Y era la, me reí del grupete, pero agarré mi carro y me fui a la iglesia Chiquinquirá. En esa época vivíamos chévere en Venezuela y las iglesias las abrían toda la noche. Tú te parabas en la iglesia a las 8 de la noche, a las 9 y rezabas. Ahora para rezar hay que pedir permiso. Ve cuando abren las iglesias, entonces esto es un rollo. Ya uno, tú sabes, ya aprendió a rezar en su casa. Y salí de ahí de la premier del día que me quieras, de una de las tantas premieres. ¿Ustedes están oyendo? ¿Se oye bien? Me fui a la iglesia Chiquinquirá, donde me había casado con el primero. Y recé y me puse a llorar y bueno. O sea que Dios ha sido parte importante, pieza importante para sobrellevar cada una de esas desilusiones amorosas para Mimi. Katy, Dios no se mete en esas cosas de no. Rollos de no. Dios okay. Está ahí queriéndonos y queriéndonos siempre con los errores, con los fracasos, con los éxitos. Yo creo que Él está siempre aceptándonos. Pues si no fuera, imagínate. Que nos acepta así. Concha, con nuestros errores. Así es chévere cuando me dieron el premio, gracias. Cuando fue un fracaso, tú también. Yo creo que Dios nos da ese libre albedrío para que nosotros cada instante de la vida escojamos lo que queremos para nosotros. Y hace nada, como un año me di cuenta, año y medio, que somos responsables de todo lo que nos pasa. ¡Qué horror! Ajá. Eso es horrible. Ahí empecé a tomar vino todas las tardes. Porque qué responsabilidad. Fue el momento que yo dije, no, hay que tomar vino todas las tardes y olvidarse de que uno es responsable de todo, porque es horrible. Es responsabilidad. Claro. Pero qué horrible, Katy, claro. Soy responsable de todo. Es una carga. Yo, pero ¿por qué yo? No, que alguien sea responsable de mí, como el director de la novela. ¿Verdad? Qué chévere. Que alguien dirija esta vida mía, como en la novela. Cindy, que anda buscando el papá que le dijeron que vivía aquí en Miami. El día que lo encuentre, ¿qué vas a hacer? Cuando veas a tu papá, Cindy. Hola, ¿qué le vas a decir? Mi mamá me dijo que tú eras malo. ¿Qué le dices tú a un padre que tiene 20 años perdido? ¿Qué le dices? Para ver. ¿Sí? Danos ese consejo a todas las que andan buscando a su papá o a su papacito. ¿Ah? Ah, sí. Bueno, total que yo me vine aquí a Miami hace 21 años. Se había muerto mi papá. Me habían botado de Radio Caracas después de 14 años. Déjame quitarme la edad. Después de 8 años trabajando. Reduce, hermano. Yo había comenzado en Radio Caracas desde niña. Y hubo una... ¿Cómo se llama esto? Que restringían, pues, ¿sabes? Y me votaron, me dieron un sobre y me votaron. Me dieron 20, creo que 20 mil dólares, imagínense. Wow. Bueno, ahorita con 20 mil dólares en Caracas te compras un avión, pero por una Dios. Casa. Sí, pero en esa época era algo, pero después de tantos años de trabajo. Y vi en el periódico que estaban vendiendo un apartamento aquí en Miami, en Brickell. Yo sin verlo, yo quería salir. Tenía ese fracaso matrimonial, estaba pelando, me quedé sin trabajo. Dios mío, yo mantenía a mi familia, a mi mamá, a mi hija. Ojalá que encuentres a tu padre, a ver si me da retroactivo todo lo que me debe. ¿Sabes? Aquí se puede demandar, ¿oíste? Aquí nos buscamos un buen abogado y tu papá listo. Y empiezo ya a echarme aire con mi moto por aquí, por Miami, ahorita tranquila y no trabajo más. Vamos a ponernos en eso. Si hay alguna esposa de abogado, por favor, échenos una mano. A buscar al hombre, pásale el nombre de tu papá todas aquí en un papelito. Y bueno, total que vi ese recorte y yo dije, conchale, yo capaz que... Y el acoto inicial del apartamento era eso que me habían dado por mi trabajo. Y me metí en ese rollo y me compré ese apartamento hace 21 años. Y me vine pelando. Y les voy a dar un consejo a todos los que están aquí, muy importante. Me metí en la iglesia de San Judas Tadeo ahí en Brico. Eso es lo más milagroso que existe. Ajá. Se los digo de corazón. Si tienen un rollo, me metí ahí, recé.
Y chica, San Judas fue milagroso. Mira, como a los 3 meses conseguí trabajo, me traje a Cindy, a mi mamá, conseguí el amor, conocí a Luis, todo el mundo me decía, pero tú estás loca, ese chamo. Ah, pero se me olvidaron los otros 4 maridos de después, pero... Y todas mis mejores amigas me decían, pero ¿cómo vas a salir con ese chamo? Y cuando tú tengas 40, él va a tener 20 o 14. Cuando tú tengas 100, y le digo, ¿pero qué te pasa? Cuando yo tenga 100, yo estaré muerto, a lo mejor él también, así que... Exactamente. Ese es otro consejo, no hagan caso a nadie, sobre todo a las mejores amigas. Esas son las ¿Cuánto peores. ¿Cuánto tiempo tienes tú con este? 18. Yo tengo 21 ya con el mío. ¡Hecho la loca! ¿Y este está bien? ¿Te lleva 24? ¿Estás viendo? No, pero hay que llevarle más bien 1.24 al marido. A nadie. Sí, hombre. Mimi, tú sabes que una de las cosas que estuve leyendo acerca qué pena, de ti... No te dejo hablar. No, yo te dejo. Yo tranquila, me relajo y me desestreso. ¿Sabes que una de las cosas que leí de ti es que una de las cosas, momentos de repente más difíciles de tu vida ha sido cuando te atreviste a mostrar la retaguardia en una película? Y eso fue tal escándalo que tuviste que huir de tu país y aferrarte a otro lugar... Y en donde te volviste a enamorar, a ilusionar del papá de la muchacha. Sí, yo he tenido muchos muchos finales y muchos comienzos. ¿Cómo, qué sentiste tú en ese momento como para huir de tu propio país? Bueno, porque además que yo vengo de una familia muy católica, yo soy católica, pero una familia muy, aunque parezca que no, pero una familia muy así. Estrita. Por eso salí yo así, porque uno viene... Una de las cosas, anoten ahí, pues se me está olvidando, que lo que le estaba diciendo antes, que después tú entiendes la vida. Yo vine así tan desastrosa, porque vengo de una familia muy moralista. Entonces, cuando tú eres muy moralista, te sale una hija así. No voy a hablar mal de mí delante de Cindy, pero no, sabes, sí. Te sale una hija así. No sobreprotege. Para confrontar a tus padres, para confrontar a tu abuela, para confrontar a tu... Pero yo no he sido culpable, fue la vida que me puso a ser así, chama. Claro, la niña rebelde. Sí, porque entonces mi familia me le da una pena horrible y para colmo hago el pez que fuma, desnuda a los 19, a los 8 años. Ok, rectifica, muy bien. Sí, y bueno, me tuve que ir del país porque todo el mundo me criticaba, todo el mundo hablaba horrores de mí, mi hermano le daba vergüenza, mis amigas, mis mejores amigas estaban todas horrorizadas. Y bueno, tuve un gran momento, me sentí íngrima, sola, y me fui a hablar con el presidente del CONAC hace años, en la época de los adecos, Copellano, no me acuerdo. Presidente del CONAC, y le dije, mire, yo quiero una beca, porque yo voy a ser actriz. Y se me quedó viendo así, le dije, sí, yo voy a ser una gran actriz, y yo necesito una beca para Roma. Roma estaba chinachitada, Sofía, no sé, nada, llegó allá y... Y agarré y me dieron una beca para estudiar actuación y me fui a estudiar. O sea, te agarraste de ahí para salir del país. Siempre que he tenido esos bajones y esos momentos donde yo pienso que todo se acabó, la voy a llorar. Cindy está llorando. Cindy. He tenido muchos momentos así donde yo digo, bueno, todo se acabó, ¿para dónde agarro yo ahorita? ¿Qué hago? Chama, y de repente Dios, ajá, o la vida, o me da unos regalos maravillosos. Me Se fui encamina. A Roma, me puse a estudiar, gracias a ese curso maravilloso que hice, agarré unos trucos para que todo el mundo crea que soy buena actriz. Pero lo mejor de eso fue que conocí un tipo, ese que ando buscando, y salí en estado de Cindy, en un día, una sola noche. Como una en las sola novelas. Vez basta, una sola vez basta. Vayan a ver con quién hacen el amor. Uh-huh. Pero gracias a Dios salí en estado de Cindy. Uh-huh. Y bueno, aquí está. Es mi mejor amiga, la persona más bella que he conocido en la vida. Tristemente me salió moralista como mi mamá. Por eso que tiene una madre así, porque yo sigo haciendo desastre para confrontar a la familia. Porque ¿por qué vengo yo a salir? Porque no salí en una familia más loca. Y entonces, mis hermanos todos se han casado, tienen 80 años de matrimonio. Mi familia, la única divorciada soy yo.
Mi mamá, lástima, se murió hace 3 años porque ahora el Papa dijo que los divorciados podíamos ir a la iglesia y comulgar. Y yo siempre he comulgado. Y mi mamá, no vaya al San Ignacio, vete para una, ¿cómo se llama? Una iglesia que nadie te vea, no comulgues delante de la gente, por Cristo. ¡Qué pena! Y yo decía, mamá, pero ¿cómo que no comulgues delante de la gente? ¿O qué dirá mi mamá ahora en el cielo? Ahora que cambiaron las leyes y tú de divorciada puedes ir a comulgar, chama, no. Entonces, no hay que oírle a nadie, solamente a ese Dios que uno tiene adentro, como el aplauso va por dentro. Exactamente. Que uno tiene adentro, que es el que te guía. La gente anda con el mismo miedo que tienes tú. Y menos le pregunten a los hombres, que esos andan peores que nosotros. Esos sí no saben para dónde van. Esos se dejan guiar por una. Por eso es que una mujer nunca debe poner su felicidad en ningún hombre. Porque ellos la ponen en uno. Por eso es que tenemos que estar fuertes, querernos. Y ya, ¿qué dije? ¿Qué más? Mira, Mimi, ven acá. Hasta lloré y todo. En esa etapa te vas. Y por fortuna de Dios, un mal hombre, pero una gran hija. La fortuna te llevó. Un aplauso para mi bella Cindy. Y la fortuna te trajo a esta maravillosa hija. Pero, ¿cómo fue la etapa de madre soltera? Una madre soltera, ¿cómo se enfrenta al mundo, a la vida y a una familia moralista? Bueno, ya les había contado que me fui a Roma porque salí desnuda en una película. Que yo no podía regresar a Venezuela después de haber enseñado el trasero. Y después preñada. Y ahora preñada. O sea, no, era demasiado, chama. Era demasiado. Y con una amiga que me decía, ¿vas a tener a tu hija o no la vas a tener? ¿Vas a tener? ¿Por qué te pasa? Claro que la voy a tener. Porque uno sabe. Uno sabe dentro de uno que un hijo es una bendición y que los hijos vienen con el pan debajo del brazo. Así que nunca tengan miedo. Sin divino, con el pan para mí para siempre. Desde que tuve a Cindy, peleé, pero poco. Poquito. No tanto como había pelado antes. Los que no saben lo que es pelar, ¿alguien hay aquí que sabe lo que es pelar? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se traduce? No tiene traducción, sin plata. ¿Ah? Temprano. Quebrado. Quebrada. Bueno, y entonces, bueno, me quedé sola en Roma, estaba becada, no se lo di a nadie, Katy. Me lo tragué, como dice mi mamá, cállate y te lo tragas. ¿Por cuánto tiempo? No, la amiga mía esta, que era modelo, bellísima. Llamó al tipo. ¿Qué? Pero, o sea, que iba a creerse el tipo que yo he... Por una noche. Conchale. Y además con el físico mío que era 90, 60, 90. Tenía 14 novios. No, pero chame, era increíble. Claro, pero yo, típica muchacha de esa época, tenía 14 novios, pero solo me besaba. Ah, claro. Porque hacer el amor era súper pecado. Uh-huh. Ibas al infierno ya... Menos mal. Entonces, claro, pero... Cuando conocí al papá de Cindy, que era un árabe millonario, que tenía un carro increíble, yo era como Pretty Woman. Yo vivía en una pensión. Tal cual, soñaba. Tal cual, yo vivía en una pensión. ¿Tú te creíste Cenicienta? Y el tipo me va a buscar a la pensión, que toda la pensión me conocía, el italiano Tony, que me regalaba el agua en la noche. Y me van a buscar ese carro así, y bueno, una es frágil y sucumbe. ¿Tú caíste en tu personaje de protagonista? Eso sí no lo sabía, Cindy. ¿Sí? Mira, tú caíste en tu personaje protagonista, ¿tú te creíste? Sí, ni vete porque no voy a poder terminar de contar los cuentos míos. Ella se creyó cual protagonista de novela viviendo la Cenicienta, Pretty Woman y yo. Bueno, ¿cómo llegas tú a Caracas con una familia moralista en estado? Sola y sin marido. Y sin plata. Además. Pues la beca la tenía en Roma. Es correcto. Bueno, Katy, ¿qué hubieras hecho tú? O sea, no tú? Tenías trabajo en Venezuela. Te regresas a Venezuela sin trabajo. Pero y con yo no barriga. Tenía trabajo en Venezuela, yo era una pinche modelo. Exacto. Y con barriga. Modelo y con. ¿Qué haces tú? ¿Qué hubieras hecho tú, mi amor, tú? No. Okay, ¿qué la edad? Tú? Aquí está prohibido la edad. Por cierto, compren mi video de yoga que nadie lo compra. Ya vamos a llegar allá. No he vendido ni uno. Tú tranquila que ya vamos a llegar allá. ¿Qué querías tú de haber quedado preñada y sin trabajo al mismo tiempo? Y sola, porque sin marido que te mantenga. ¿Ya te pasó? ¿Te pasó también? Fíjate. Madre soltera como yo. Qué bella.
Un aplauso para las madres solteras. Eso no quiere decir, Cindy, que vas a ser madre soltera, te agradece. No agarres ejemplo, sí, mija. Por favor, Cindy, no te lo agradezco. Ejemplo. No es tan fácil, ¿verdad que no es tan fácil? ¿Qué pasó después de eso, Mimi? Ay, chama, nada, el tipo vino y me dijo que me iba a dar el apellido. El apellido. Y entonces mi mamá, bueno, feliz, por lo menos tenía el apellido del tipo, ¿no? Y van a reconocer a la niña y la cuestión y la cosa. Entonces yo sentía, bueno, por lo menos reconocen a la muchacha, la cosa. Y las cosas de la vida. Cindy se quitó el apellido del tipo. Ajá. No, chama, tanto sufrimiento para que ese hombre me diera el apellido. Tanto que yo le jalé a ese hombre por ese bendito apellido para que esta venga graciosamente y se lo va y se lo quita. Pero es que más lazo no hay, ¿verdad? Lazo es lazo. Un aplauso para Lazo. No. Esa familia Lazo, además, con tantos artistas. Si alguien conoce un abogado, vamos a media. A ver si me resuelve la vida aquí. ¿Y después de eso viene Giancarlo Simanca a tu vida? No. Ah, no, voy por ahí. Espérate, que estoy que enredada con los matrimonios. No. Primero fue Juan, el ingeniero este tan bello. A los 16 años. Después me casé con un científico del IBIC, que trabajaba con calamares. No me veía sino los calamares, era increíble. Y vivía en Los Teques, bellísimo, ahí en una casa romántica. Pero bueno, el tipo se ocupaba más de los calamares y yo soñaba con ser actriz. Y un día me fui de modelo y el tipo me descubrió. Ah, porque no te dejaba, era celoso. No, pero ¿qué te pasa? A mí nunca me han dejado hacer nada. Ah, Dios, carajo. ¿Crees que papá te los busca celoso y que te restringe? No, todos los hombres que yo me he conseguido han sido celosos. Este Luis también es celoso, ahí donde tú lo ves, que le llevo tanto. Sí. Mentira. Luis, celosísimo. ¿Qué? ¿Verdad que es celoso, Cindy? ¿Qué? Muchos, Luis es celoso. Porque yo los mareo, yo les invento cosas para tenerlos ahí. Mareaditos. Sí, tú sabes, los hombres hay que vigilarlos una vez a la semana y meterle miedo y listo. Ya no ocúpate de ellos más. Mira, antes que se me olvide, vayan anotando sus preguntas y se lo entregan a él. Sí, ya, preguntas ya mejor. Mira, sí, cálmate, porque no quiero ponerme fastidiosa. Cálmate. Pregunta. Vayan anotando sus preguntas con el micrófono. Con el micrófono. Que lo tengo ahí. Mira, cuidado con la hija mía, ¿viste? Va segura. Claro, tú tranquila. Mimi, ciertamente, madre soltera, preñada, familia moralista. Otro intento matrimonial y nuevamente sí. Una Mimi sola con su hija en el brazo. Tuve 2 años con este, con el que me dio el apellido. Y fue terrible, terrible, porque además él me dijo que no podía ser actriz, que él me iba a hacer el favor de darme el apellido, pero que yo me tenía que olvidar de mi carrera, ya yo estaba estudiando actuación. Que te iba a mantener. Y nada, yo he sido una mujer pa'lante. Yo no le tengo, ahorita es que he cogido un poquito de miedo aquí en Miami porque hay mucho odio. Pero estáis superándolo ya y siempre sé dónde está el norte. Y sabes dónde te queremos. Y también voy para adelante, me vine con mi hija otra vez. Y qué bueno que tu hija nuevamente te acompaña. Y los hombres pasan, pero tú tienes que caer. No es que me estoy divorciando, por Dios, eso lo tengo dominado todavía. Además que San Juan me lo tiene ahí, tú sabes. Pero aquí estoy otra vez con mi hija tratando de hacer una vida bonita, sin miedo, porque nos ha pasado de todo. Y con mi 2 hijos, tengo otro hijo, bellísimo, Alejandro, de 12 años, y ya hablé mucho, ya. No, mira. Sí, no tengo amante. Ven acá, Mimi, no, yo no te voy a sacar esas cosas aquí. ¿Tú crees que yo te voy a preguntar por eso? No, tú tranquila. Vamos a contar solo lo que la gente puede saber. Esta me está diciendo así como si de verdad yo tuviera un amante. No, yo no te voy a preguntar de eso. Se lo dijiste tú, chica. No, ojalá. Okay. Nadie nos está viendo. No te preocupes que el gordo no nos está escuchando. Si tú lo quieres contar, lo cuentas y yo te dejo que lo cuentes. No, yo no quiero contar nada que tú no me preguntes. Ok, está muy bien. Recapitulemos, porque acuérdense que ella va por otro camino y yo la tengo que volver a rescatar. Ya ella dijo que tenía esa necesidad de atención. Ustedes están oyendo bien, porque yo te oigo rápido, te oigo. Y es que yo soy hablo no, un poquito yo sé que tú eres rápido. Claro, mi amor. Eso te hace bella, hablar rápido. Tengo que hablar un poquito más lento, no, es que me emociono, sino que soy raro. Me emociono. Bueno, primero quiero darte las gracias, de verdad, éxito con Tacones, y a esta niña maravillosa que ha logrado tener a tantas mujeres
que hablen de sus vidas y que se arriesguen. Y de verdad que has hecho un trabajo bello, maravilloso, y gracias por invitarme. Un aplauso grande para ti. Gracias a ti por aceptar la invitación con tanta humildad. Antes que te montaras, conté la anécdota que te recordé hace unos días que viví contigo cuando era adolescente. Se los conté a cada una de ellos para que vean el lado más humano y humilde de esta gran actriz Mimi Lazo. Que mucha gente no puede conectar a veces tanto éxito con humildad al mismo tiempo, y ella es un ejemplo de eso. Mimi Lazo, yo quiero un aplauso para ella también. Entonces, Mimi ha batallado mucho en su vida, como les decía. Cuando hablábamos previamente a esta entrevista, que yo le decía, ¿de qué vamos a hablar? Me dice, mire, es que he tenido tantos altos y bajos en lo profesional y en lo personal que no sabría por dónde empezar. Y por eso yo dije, vamos a tocar la parte personal, pero definitivamente en lo profesional también has tenido que batallar para sobrellevar muchas situaciones difíciles. Y evidentemente siempre con tu hija ahí. ¿Ha sido de repente la parte maternal lo que te ha mantenido también el equilibrio emocional en cada una de esas caídas? Mira, yo creo que mi mamá y Cindy han sido para mí dos motores muy, muy importantes. Porque viniendo de una familia moralista, la que mantenía a mi mamá era yo. Entonces, y la que mantengo a mi familia, a mis hijos, a Cindy era yo. Yo, como te dije, me separé de este señor tan maravilloso que me dio el apellido cuando Cindy tenía 2 años. Y siempre, nunca me ha... De verdad que Cindy ha sido para mí, veo la palabra éxito, éxito, cada rato veo éxito, y Cindy ha sido para mí mi gran éxito, de verdad. Cindy es una muchacha que digo, pero Dios mío, ¿quién fue que me ayudó a criar a esa niña así? El San Ignacio, el Oscura, ¿quién fue? Porque me salió demasiado perfecta, demasiado bonita, demasiado fuerte, demasiado inteligente, y ese es mi gran éxito, mi hija Cindy. ¿Qué te iba a decir? Quería decirle que me fui de Venezuela siendo la actriz mejor pagada de Venezuela, a la edad que yo tengo. ¿Y saben por qué? Luché siempre por eso, para darle un mensaje a las actrices venezolanas que siempre tienen miedo después de los 30, después tienen miedo a los 40, que se van a quedar sin trabajo, que empiezan con ese miedo a operarse, a cambiarse las caras, las nalgas, las vainas. De repente tú las ves a los 35 años con tetas, culo, narices, y tú dices, no puede ser, no puede ser. No puede ser que nosotros nos enamoremos de hombres gordos, feos, altos, bajos, y los respetemos y los queremos, y nosotras tenemos que transformarnos en otras mujeres. Y siempre le pido a Dios, dame la oportunidad de ser la actriz mejor pagada y de protagonizar. Y soy la única, y perdónenme la chonería. Está muy bien. Soy la única venezolana que ha protagonizado después de los 50 años una telenovela. Con tus arrugas de los 50 bien puestas. ¿Cómo? No, digo, con la pata de gallina. Chama, pero esta me va a echar los perros al marido mientras yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Con la pata de gallina nada más, un poquito. Y les quiero decir que siempre, cuando yo hablaba de mis contratos y hablaba de mí, eso es una cosa que ayuda a todo el mundo. Me separaba de mí misma y me volvía la manager de Mimi Lazo. Y veía a Mimi Lazo por todo lo que ha pasado. Y yo digo, esta caraja la ayudo yo. Y me convertía en la ayudadora profesional de Mimi Lazo, porque la conozco desde niña y conozco todo lo que esa chama ha pasado. Entonces, siempre decía, Dios mío, haz que yo gane más dinero que todas aquí para hablarle a las mujeres venezolanas. No a las mujeres, a las actrices, y darles un camino de que no se sientan viejas. Y acabo de protagonizar una novela que se llama Vieja Yo, que ni ellos mismos ejecutivos me iban a dar papel a mí, sino una 10 años más joven que yo. Y fue una lucha entre Mónica Montañez y yo para que me dejaran hacer esa novela. Y ahí les dejo eso a las actrices venezolanas. Hay que romper paradigma, hay que tener fe en el talento, porque el talento es un regalo que Dios nos da, igual que la belleza. Pero la belleza no es un culo y unas tetas. La belleza es lo que tenemos que generarnos desde que estamos chiquiticas. De querer nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros talentos, para en el futuro ser como los hombres, que nos quieran como somos. Cuando tú ves un hombre operado, no, hombre, no se ponen ni nalgas, ni esto, no se ponen nada, ni teta. Los hombres no se hacen nada. Y uno anda con su gordo horrendo. ¡Ay, qué bello mi gordo! ¡Ay, pero qué gordo! Mi gordo es lo más bello. En cambio, nosotras estamos al lado de ese gordo, vueltas mierdas.
Y bueno, de eso se ha tratado un poco mi vida profesional, de ayudar a las mujeres a que se quieran, y que si ese hombre no sirve, vendrá otro mejor. Porque la familia no la podemos cambiar, los hijos menos, pero una pareja que nos hace sufrir, sí la podemos cambiar. Y ya el Papa, acuérdense que se lo estoy diciendo, ya va a decir, tiren, bonche, vivan felices, porque Dios nos quiere a nosotros felices. Y los hijos, la mejor enseñanza que uno le puede dar a los hijos es ser feliz. Ser feliz, y no tenemos por qué aguantarnos a un hombre que nos baja la autoestima. Yo no hablo de autoestima porque no sé de eso, pero eso es algo que les quería comentar. Y hablé demasiado, y eso, qué bolas. Eso es parte, precisamente, de lo que habla ella en su nuevo monólogo con el que está girando por todos lados. A mi gordo no me lo quita nadie. Y eso me gusta, me encanta saber que además tuviste la oportunidad, ya estás haciendo como que, esto ha sido como un monólogo motivacional. Si se quiere, estás utilizando ciertas herramientas ya aprendidas en este camino de bregue y bregue, en el que tú dices, ok, ya yo después que pasé por todos estos errores, estos tropiezos, voy a agarrar todas las experiencias que tengo y voy a ver cómo ayuda a las demás, a ver si no cometen el mismo error que yo. Y eso se trata... Me encantaría que me escribieras una charla. Acabo de hacer un curso en San Diego, en California, de Deepak Chopra, de autoayuda. Porque nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para quererse, nunca es tarde para ser mejor. Porque uno hasta el último día de la vida, el único compromiso que uno tiene es ser mejor, ser cada día mejor y luchar con las cosas con las que uno vino, con las negativas, y enfocarse en las positivas. Y estuve en un curso de 10 días donde lo más... Tú no vas a poder hacer eso, porque un día sin hablar, 24 horas. ¿Qué? Bueno, la que tenga posibilidades de hacer un taller con Deepak Chopra, se lo recomiendo. Hay de salud, de autoayuda, de cómo dejar el gordo en 3 días, hay de todo. Y me llené de mucha fuerza, porque uno cuenta con alguien muy importante en la vida, que es uno mismo. Y nos alejamos siempre de uno, de nosotros. Y ahí está todo el truco. Silencio, cállate, óyete, óyete. Y bueno, me fui por otro lado, que no es mi ring. Pero, ¿qué más? Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pero ya, un momentico, antes de pasar las preguntas. No, ya no hablé, ya hablé mucho. Mimi, ven acá. Ajá. Porque yo quiero decir esto porque me es muy importante que la gente lo sepa y tú ahorita lo dijiste. Tu hija ha sido un éxito para ti y te ha llevado al equilibrio emocional. Pero algo que te ha llevado al equilibrio emocional es tu llegada al yoga. Y de esa etapa de Mimi, que ustedes no saben, es lo que quiero que hablemos en este momento. Porque Mimi de verdad tiene un DVD de yoga. Y ahí está, vamos a mostrarlo. Nadie lo quiere comprar porque la gente lo que le gusta es verme a mí hablando de los hombres. Pero este es un video, no cuesta nada. Es demasiado divertido. Mira, pero se llama Viviendo sin Edad. Haz una cosa, tú le pones un bonus track a ese video. Si hubiera estado en pantalones, me pongo aquí de cabeza para que me vean lo arrecha que soy. Quíteselo, hermana, quíteselo. ¿De verdad logras todas esas posiciones de yoga? Si se van los hombres, hago aquí la cosa. Mira, haces todas las posiciones del yoga, Mimi. Sí, pero no digas las posiciones así como se las hiciera en la cama también. No, las hago de yoga solamente. Mira, cuando uno tiene que irse, estructurarse espiritualmente, ahí está todo el truco. Pero mi video de yoga llegó por una cosa horrible. Porque ¿cómo llegó? Todo es a través de los trancazos, chica. Los coñazos, como dices tú. Sí. No voy a decir grosería porque a Cindy no le gusta, pero todo lo mío es a través de trancazos, chama. Y yo digo, ¿pero por qué? Yo tengo que aprender a fuerza de golpe. Yo venía, estaba haciendo una telenovela y un tipo me engañó y me dijo una cosa, un escritor, que son todos mentirosos. Muy famoso el escritor, no lo voy a nombrar, Cindy. Y el tipo me había ofrecido un papel a mí para ser Manuela Sáenz y después me enteré que se lo había dado a Carlota Sosa en una reunión. Claro, Carlota Sosa es mejor actriz que yo, pero yo soy más arrecha. Entonces, y yo me enteré y bajé porque el tipo... Y me lo habían dicho, Mimi, ¿tú sabes que el tipo? Y yo dije, no puede ser, si ya yo me medí los trajes. Y bajé, que me lo encuentro. Y yo cargaba una flor aquí, una flor de estas que huelen riquísimo, la de la gardenia.
Y me dice otro tipo ahí, esa flor es para vos. Le digo, para vos eres tú. Y me cojo mi rosa aquí, mi flor aquí de gardenia, Dios mío querido, la de la, una camelia. Y me encuentro en la escritorio y empiezo yo, que tú, que no sé qué cuánto, que empiezo, tú sabes, hasta, cuando, manoteo, yo, me, cuando yo me pongo con el dedo así, todo el mundo se, Luis, se hace así. Lo, tú, que tú, no sé qué tanto. Y agarro el carro y me estrellé contra un árbol ahí del contra, el árbol del contra, y me dio un trancazo en la columna. Me pusieron un aparato. Wow. Un aparato horrible. Tenía que ser 45 minutos en la tarde y 45 minutos en la mañana. El aparato me trajo a aprender a respirar. Que una vez hace poco me contaron que Luis, que estaba una cosa con Scarlett Ortiz. Ajá. Sí, que vieron como un pase de corriente, una cosa. Y le dije, mira, Cindy, mi amor, ustedes ya conocen a Carla Ortiz. Yo le llego por aquí en todo. Demasiado bella, demasiado. Y me dijeron, no, que es Carla y Luis, que yo, ah, sí. Y le dije, mira, Luis, mira, Cindy, ¿tú crees que a mí me importa que esté, qué te pasa? De los cuatro, a las 4 meses estoy requete empatada con uno aquí en Miami. Quédate tranquila, que a mí eso me importa. Cindy, ¿y qué hace, mamá? Le digo, respirar. Cada vez que pienso en eso, respiro. Y es verdad. Y me quité la angustia. Porque además, Julie, el esposo de Scarlett, está más bueno que Luis, mi marido. ¿Cuál es el problema? Aquí no hay susto. Y con el trancazo este de la columna, aprendí a respirar y a meditar. Chama. Y ahí está todo el truco. Tu vida ha cambiado. Empecé con el yoga. En mi video de yoga, no cuesta nada. En mi video de yoga. Estas son amigas de Carlota Sosa. O de Scarlett Ortiz. O de Scarlett Ortiz. No, mira, Scarlett Ortiz yo la adoro. Dios mío querido. ¿Será que son amigas de Yul? ¿De quién serán amigas estas? No importa. Esas son amigas de tu papá, Cindy, fueron a decirle. Búscalas afuera, pregúntale que son amigas, dale el teléfono. O sea, lo fueron a buscar. Bueno, nada, total que aprendí a hacer meditación, a hacer yoga y me cambió la vida. Si hay alguna mujer aquí que se siente que hasta aquí llegó, ese es el comienzo de un cambio maravilloso. Vayan a casa de San Judas, le ponen una vela verde y entréguense que la vida es demasiado maravillosa. Y la vida cambia en un segundo para positivo. Así que bueno, nada, no me hagan muchas preguntas, pues ya conté todo. Prohibido preguntar la edad. ¿Cómo te conectó el yoga con ese otro Mimi que está hablando en estos momentos? ¿Cómo te transformó la vida el yoga? ¿Por qué transforma el yoga la vida? Porque el yoga te hace tener fuerza en los movimientos y te hace respirar y conectarte con lo que tú eres realmente. Cuando uno está en silencio ratos en el día, no prende el televisor, no ve el radio, no ve el teléfono, irte. No prende el televisor, no ve el radio, no ve el teléfono, oírte. Y uno empieza como a enamorarse de uno mismo, a quererse. Te oyes, te ves tus necesidades. Cuando uno está en esa cháchara todo el día, traca, no se conecta realmente con uno. Y el yoga, ahí no puede, porque te ponen en cabeza. Si no estás conectada con tu espíritu, te vas de cabeza y te partes la cabeza. Entonces el yoga es una disciplina. Es verte contigo mismo. Es maravilloso. ¿Y tú enseñas cada una de esas cosas en el video? El video es para principiantes. No crean que me paro de cabeza, hago el cuervo, hago esto, hago todo eso. Pero es para principiantes. Okay. Para todas esas mujeres que quieren... que quieren hacer algún ejercicio que te ayude a quererte. Te hace quererte, sí. Ok, ¿cómo entonces voy a comprar el video de yoga de Mimi Lazo? Está en Amazon, pero okay. Cómprenlo, por favor. Tú sabes que yo lo llevé al programa de Luis Chatén, que a Luis Chatén le compran todo. Y Luis me dice, Mimi, te voy a llevar para el programa para poner el video. Le digo, Luis, si logras que yo venda un video... voy a venir todos los días. No logró tampoco. Es que la gente no le gusta verme haciendo yoga. Mira, pero haz un bonus. Voy a contar track. Una cosa. Cindy, ven acá un segundito. Cindy, cuenta el día que me viste que no sabías que yo estaba. Mira, haz un bonus track. En el video del yoga, tú haces un bonus track de contando tus anécdotas en los matrimonios y ya está. ¿Cómo? Para que se venda más rápido el video. Tú haces un bonus track de la vida de Mimi. Bueno, voy a hacer un video ahorita que me lo va a sacar los videos
buscando cosas donde tú les puedas invitar a las mujeres a que tomen vino a las 5 de la tarde, se olviden de todo el rollo. Ajá. Mi homeópata me lo recomendó. El vino y el yoga han sido para ti las vías de escape. El yoga en la mañana y el vino en la tarde, golpe 6 de la tarde, te sientas, te tomas un vino y te importas tres pitos todas y... relajada. Así, relajada, te lo recomiendo. Señores, relajada, Mimi Lazo, fuerte aplauso. Listo, hay preguntas. Cálmate. A ver. Que Cindy, espérate, que quería decirle, Cindy, yo, mi mejor amiga es Chiquinquirá Delgado. Ustedes dirán, ¿qué hace Mimi Lazo, una vieja, con amiga de Chiquinquirá Delgado? Chiquinquirá Delgado no puede tener ninguna amiga que no sea yo, que tengo la autoestima aquí arriba. Porque ¿quién carga? ¿Quién es amiga de Chiquinquirá? Nadie. Es verdad. O sea, una tipa bella, inteligente, culta, está buena, el marido está bueno, todo. Entonces, o sea, tiene que andar con tipas que ya pasaron la envidia, que no son envidiosas. Exacto, porque, exacto. ¿Sabe? Le digo, Chiqui, yo soy tu única amiga. Ay, no digas eso. Yo, sí, yo soy tu única amiga. Y el otro día estaba, yo no sabía que estaba Cindy, y yo pasé por el espejo sin maquillaje. Mentira, me había maquillado, ¿no, Cindy? Sí, me había maquillado, tenía una entrevista no sé en dónde. Y pasé por el espejo y digo, ¡qué bella soy! Y Cindy me estaba viendo. Y Cindy, mamá, no puedo creer que tú te veas bella. Yo, sí, Cindy. ¿De verdad? Yo, sí, Cindy, pero me ha costado años. Me ha costado años. Bueno. Excelente, Mimi. Ahora por allí mi segundón tiene unas preguntas. Tenemos preguntas para... con tacones. A ver. No, las que te dieron la entrevista, pregunta. Me la dieron ahorita. Ok. ¿Cuál ha sido tu mejor amante y qué lo hace tu mejor amante? Pero bueno, no sé. Que se pare la que preguntó eso. Tú. Bella. Claro. Andreina. Tan bella. ¿Quién ha sido mi mejor amante? O sea, no necesito nombre. No, te voy a dar el nombre. Ah, mucho mejor. Mira, yo he tenido 5 maridos y 2 amantes solamente, tristemente. Okay. Aquí donde me ves tristemente, y es lo peor que voy a decir esta noche, he tenido solamente 7 tipos. Pero qué poquito. Tampoco. Bueno, me he besado con 1500. Me beso con quien sea, pues me encanta besar. Bueno, con quien sea no, pero me encanta besarme. Todavía me gusta besarme. Yo no sé por qué las parejas de matrimonio no se besan en la boca. Pregúntense ustedes. Preocupante, ¿no? Eso lo digo yo en el gordo, no me lo quita nadie. Mira, he tenido 5 maridos y 2 amantes. Los 2 amantes son los que mejor. Sí, porque el amante es escondido y es la cosa. Uno de mis amantes fue Carlos Mata. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Lo estás vendiendo, chica. Se lo recomiendo. Pero tú también dijiste en una entrevista, ¿qué?, que él era uno de tus mejores amigos, que él te ha rescatado en momentos no, difíciles. No, yo no soy amiga de ninguno de mi ex marido, ni ex amante, ni nada. Llama, te quise rescatar. Cada quien tiene su ¿cómo se llama? Su objetivo en tu vida. Su objetivo. Los amigos son amigos, los amantes son amantes. Esa mujer que ahí sí, yo es mi ex esposo tan bello. No, no, no. Ex esposo es ex esposo. Seguimos entonces con la otra pregunta. Mi amor, te recomiendo a Carlos Mata. Déjame ver si tengo el teléfono. Pásenle el teléfono a Carlos Mata. Mira, yo no puedo con la cara de Cindy, o sea, ¿qué? La cara de Cindy. Una vez que Cindy estaba llorando por el papá. Pero mi papá, no sé qué es mi papá. Con el cuento del papá. Solamente las que han pasado por eso saben lo del cuento del papá, lo horrible que es esto. Y tú quieres buscar al tipo y no lo encuentras. Y son los 15 años y la... Ay no, Dios mío, qué horror. Y un día le dije, mira chica, tu papá no es ese tipo, tu papá es Carlos Mata. ¡Ay, mentira! Cindy llamó a Carlos Mata. Carlos Mata me llamó, me dijo, te odio. ¿Cómo me da? Le digo, pero dile que tú eres el papá, por lo menos le ve la cara a alguien. ¡Ay, Dios mío! Mira, ahí está preguntando que cuál era el segundo amante que dijiste que eran 2. Segundo amante, no lo nombro. No. Segundo amante fue un hombre muy importante en Venezuela, escritor. Que nadie va a creer que era un buen amante, dice Cindy. Fue escritor, se murió, no lo nombro. No voy a decir nada de Jota. Y... Mira. Nada más lo dejo, falta aquí, el apellido.
Mira que hay alguien que dice, bueno, te ves hermosa y dice, ¿cómo se cuida la piel del rostro? ¿Qué crema usas y haces alguna dieta especial para estar tan delgada? ¿Quién pregunta? A ver si se puede levantar. ¿Quién hizo la pregunta? Tú no, te espero que tú preguntes una pregunta de sexo. De sexo. ¿Quién preguntó lo de la dieta? Esa fue una pregunta inventada. Esa la hiciste tú porque no había más preguntas. Bueno, pero... Tengo que justificar el salario. Mira, yo hago la dieta, la antidieta. Hago yoga todos los días. Y yo quiero que tú me preguntes algo, tú tan bella, tú. Tú que estás elegantísima, tú. Sí. Que hago dieta, ¿qué más? Me cuido la piel con qué? Con muchas cremitas, sí. ¿Con qué? Con el yoga, dice. No, el yoga me ha hecho bien, de verdad. Aunque ya empecé, ya me he hecho muchas cirugías plásticas en la cara. En el cuerpo no. Pero en la cara me he hecho, pues si no me hubieran puesto mamá de Giancarlo de Jorge. O sea, no. Por eso me he hecho la cara muchas veces. Es lo único que me he hecho. Pero ya la otra vez dije, no, ay, no me voy a hacer la cara más. Tanto que hablo que sé que hay que quererse como uno es y me estoy queriendo como yo soy. Y bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Tú? Aquí tenemos otra pregunta. Mimi, te admiro porque eres una mujer muy espontánea. Siempre recuerdo un personaje que hiciste en una novela que no recuerdo el nombre, que era Brigitte. Brigitte, la con la menopausia. La menopausia. Siempre lo pongo como ejemplo. ¿Cómo se llama? Contra viento y marea. No, esa no es. ¿No? Esa se llama Guerra de Mujeres. Contraviento es la que hacía Jaramillo. Ajá, bueno. Que atacaba al chofer de la casa. Ok, siempre recuerdo ese personaje. Hay una pregunta muy concreta. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito de tu relación, tu matrimonio con Luis Fernández? Realmente es sorprendente, bueno, la diferencia de edad que tienen ustedes dos y cómo has logrado tú tener un matrimonio exitoso. Y bonito. O sea, muy bonito, porque la expresión de él hacia ti es, o sea, de una persona que realmente te ama. Mira, eso gracias es, por esa pregunta. Epa, eso es que tiene pillado un pavo y quiere el secreto. Claro, porque los pavos no tienen tanto rollo como los viejos, chama. Los pavos andan felices. Uno lo que tiene es conducirlo y regañarlo tres veces al día y ya. Vamos. O sea, por aquí. No, pero tú tienes que tener una fórmula para eso. Yo conocí eso. A Luis después de, como te dije, cuando me vine a Miami, después que no tenía trabajo, otro fracaso de pareja y hacía planas, empecé a estudiar con Carlos Fraga, con todos estos motivadores. Yo creo en eso mucho. Luis odia la autoestima, le parece, porque Luis se graduó en Harvard, Luis es arquitecto, convención, habla 4 idiomas. Yo no estudié sino hasta 6.º grado porque era muy bruta. Entonces él no entiende la autoayuda. Yo creo más en la sabiduría de las personas que han vivido que de tanto estudio y tanta paja. Pero llegó un momento de mi vida donde yo decía, bueno, yo no me voy a enamorar más, yo no voy a conseguir trabajo más, un momento terrible. Cuando me vine, gracias a Dios, que era en Brickell, frente al mar, y me llené de la naturaleza, porque eso es otra de las cosas que dice Deepak Chopra, cuando te sientes deprimido, busca la naturaleza. O sea, ahorita tengo unos trucos que de aquí para adelante no me pares nadie. ¡Opa! O sea, ahorita sí estoy intrucada. Dame los trucos ahorita, entonces. Ahorita me siento que voy a lograr mi sueño grande, que es hacer Broadway en español, en Broadway, ahí mismo, en español. Quiero ganarme el Oscar, pero nadie me da ni media película, pero bueno, todo eso viene. Pero espérate, esa pareja empezó a ir bien cuando yo no me ocupé de la pareja, cuando yo me empecé a ocupar de mí misma, cuando yo hacía yoga 2 horas diarias, cuando yo estudiaba meditación, cuando yo empecé a ocuparme de mí misma, la pareja se dio sola, armónicamente. Yo no hice nada. Yo por Giancarlo hice todo y por los otros más. Con Luis no hice nada. Solamente quererme. Y cuando un hombre te ve que tú te quieres, perdóname, voy a decir una grosería. Sí. El hombre se caga. Ajá. Cuando el hombre te ve que tú no dices, pero tú vas a venir a almorzar, pero tú vas a venir a cenar, pero ¿a qué hora nos vemos? Como si cuando un hombre te ve que tú haces tu vida sola, él se pega de ti. Y él se convierte
en la mejor pareja. Yo no he hecho nada por Luis, solamente quererlo, admirarlo, porque Luis es un tipo maravilloso, un tipo bueno, de ética, un tipo recto, o sea, y es fascinante mi relación con él, porque además tenemos un mismo sueño, y yo sí pienso, como dice el Principito, todos los libros míos son el Principito, ABC, Kinder para todos, o sea, esos son mis libros. El Principito dice una frase que yo amo, que dice que la pareja tiene que mirar hacia un mismo punto. Y Luis y yo miramos hacia un mismo punto. Teníamos la necesidad de un hijo, tenemos un hijo de 12, 13 años, Alejandro, yo no podía tener hijo, él quería. Tenemos un hijo maravilloso y que ha sido como Cindy una bendición. Y bueno, y tenemos una pareja hermosa, hasta que sea hermosa. Hasta que sea hermosa, el día que Luis empieza a tratarme mal, lo mando, que tú dices, pero esta vieja sí está loca, la loma, se lo dije a Cindy el otro día, yo no tengo miedo a nada, Cindy, me vuelvo a casar, de aquí lo que es puro millonario, así que no, ni bueno, aquí estoy resuelta, porque, y para adelante, porque, ¿qué es Cindy? Estoy dando, bueno, Cindy, ¿qué pasa? Me siento bien. Ay, no, chama, mi mamá en chiquito, esto es horrible. Y bueno, nada, gracias por esa pregunta. Y nada, si algo les puedo dejar yo esta noche es que hay que comenzar muchas veces en la vida, no achantarse, no quedarse en zonas de confort y aguantarse porque estás en una zona de confort. Eso es terrible. Cuando tú dices, bueno, déjame aguantarme este tipo por esto, déjame calarme esto por esto, déjame que en el trabajo, no. Yo no soy evangélica, pero Dios creo que nos quiere a todos felices, felices. Y eso yo le digo a Cindy, mira Cindy, Dios no me va a decir a mí cuando me morí, ¿tú por qué te bonchaste a Carlos Mata? Y no, oye, por favor, porque ese es un Dios ocupándose chismoso. O sea, yo creo que Dios me va a preguntar a mí por el amor, me van a juzgar por el amor. Y yo amo este nuevo comienzo en mi vida que estoy haciendo aquí en Miami, una ciudad maravillosa que nos ha acogido a todos, no solamente a los venezolanos, nos ha acogido a los colombianos, a los brasileros, a los portugueses, a todos. Una ciudad bella, maravillosa, que nosotros como vivientes, se dice, o ciudadanos. Como ciudadanos de Miami, del estado de Florida, tenemos todos los días ese compromiso de agradecerle a esta ciudad lo que ha hecho por nosotros. ¿Y cómo se lo agradecemos a Miami? Siendo nosotros cada día mejor persona, apoyándonos todos los latinoamericanos que estamos aquí. Porque ya tú sabes, lo sabe Hillary Clinton, lo sabe todo el mundo. Somos la fuerza más grande que hay en los Estados Unidos, los hispanos. Y eso tenemos que agradecerlo. Mimi, alcaldesa. Mimi, concejal. Mimi, concejal, cuidado, cuidado, Mimi Boria, que Mimi viene por ti. No, ya no hago más preguntas, los quiero muchísimas respuestas, los quiero muchísimo y ojalá, de verdad, esta es mi primera charla motivacional. Yo espero que me motive a mí, yo salga de aquí a rascarme, a tomarme todo el vino y a decirle a Luis, mira, chamo, cuidado. Cuidado, pana, cuidado. So be nice. Coge tu cerco, coge tu... Y bueno, gracias a todos los venezolanos que están aquí, a todas esas mujeres bellísimas, a todos los colombianos, como dije, y a todos los hispanos que están aquí. Gracias por darme esta oportunidad, a ti más que a nadie, porque yo no estoy acostumbrada a estar hablando así, sino en mis obras de teatro, nunca yo misma. Y bueno, gracias. Ojalá que este para mí sea el comienzo de una vida donde pueda ayudar a la gente, sería rechísimo, bellísimo. Y si ven un abogado por ahí importante, Cindy, anota, el papá de Cindy se llama O.A., solamente voy a decir eso, Orlando A., si lo han visto por ahí, le da. Cindy estrena en el Paseo de las Artes el 27, el día después de Thanksgiving, estrena su monólogo, se llama... Vamos a lo que vinimos. Bien, bien. Cindy sí fue una niña preparada, universitaria. Estudió en UCLA en Los Ángeles. También habla dos idiomas, más tres y todo lo que... Y escribió un libro maravilloso hace 4 años que se llama No vengas tú, que fue un éxito en Venezuela. Y ahorita escribió ese monólogo que se llama Vamos a lo que vinimos.
Y ella vino a Miami a buscar a su padre. Así que no se lo pierda, muy cómico, triste, como las cosas que ella escribe. Pero los invito de verdad. Y ojalá que aparezca tu padre ahí para yo decirle de todo. Mimi Lazo, señores, un fuerte aplauso. Chao. Gracias. Bendiciones, Mimi. Gracias a todos. Sos grande. Te queremos, Mimi. Por eso la queremos. Y por eso Miami te ha recibido así, con muchísimo amor, Mimi. Muchísimas gracias. Qué placer y qué honor haber tenido a Mimi Lazo en Éxito con Tacones, señores.